Muy buenas, soy Marco Tauste, alumno de TESAF en TAFAD Madrid, y en este vídeo voy a realizar un discurso motivacional que va a tratar sobre una reflexión de la vida. Una reflexión sobre el camino que todos tenemos que recorrer desde que nacemos hasta que morimos. Así que nada, espero que os guste. Let's go. Estoy convencido de que alguna vez, cuando erais pequeños, os han hecho la típica pregunta de ¿qué quieres ser de mayor? Solemos dar respuestas tipo, pues yo quiero ser astronauta, yo quiero ser futbolista, yo quiero ser cantante, ¿no? Solemos tener un sueño desde que somos pequeños y es curioso porque según vamos creciendo, muchos de esos sueños se desvanecen y dejan de ser factibles o simplemente nos gustan otras cosas, vamos experimentando, conociendo. Y esos sueños van cambiando. Entonces, hay muchas personas que desde pequeño pues tienen muy claro lo que quieren llegar a ser en un futuro y cuando crecen ese sueño se mantiene, incluso lo consiguen. Pero muchas otras personas, según van creciendo y van conociendo mundo, se dan cuenta de que ese sueño que tenían de pequeños pues o bien no es factible o bien no es lo que más les gusta. Yo, por ejemplo, cuando era pequeño decía que quería ser piloto de Fórmula 1, que veía las carreras con mi padre y la verdad que me encantaba, pero según he ido creciendo pues me he dado cuenta de que es un mundo muy difícil de acceder si no tienes mucho dinero o no eres hijo de. Entonces hay que asumir pues que ese sueño no se puede hacer realidad y tienes que buscar otras cosas que te gustan. Realmente, cuando estamos en el instituto, en el colegio, instituto y demás, siempre nos enseñan el típico camino que tenemos que recorrer, ¿no? Que es pues estudiar la ESO, luego bachillerato, luego una carrera y luego ponernos a trabajar. Pero no nos enseñan a buscar aquello que realmente nos gusta. Nos enseñan como que este es el único camino que podemos recorrer y en base a eso tenemos que actuar. Entonces, claro, yo os voy a contar mi historia. Yo estaba en bachillerato y me hacía pues la típica pregunta, ¿no? ¿Qué quiero ser de mayor? Entonces, en base a lo que yo conocía, las experiencias que había vivido, yo intentaba decidirme pues en función de lo que veía, ¿no? Por ejemplo, me gustaba mucho la asignatura de química y yo decía, bueno, pues a lo mejor me puedo sacar la carrera de química, ¿no? Y trabajar de ello, no está mal. Seguía pensando, pues me gusta mucho un trabajo en el que pueda moverme, pueda ayudar a las personas, no sé, al final no lo tenía claro, pero más o menos estaba enfocado a un tipo de trabajo, ¿no? Y cuando acabé bachillerato, me metí a estudiar la oposición del Cuerpo Nacional de Policía aquí en España y estaba muy motivado. Yo pensaba que era lo que realmente me gustaba, ¿no? Era un trabajo pues en el que podía ayudar a la gente, me movía, o sea, se compaginaba bastante bien con el tipo de trabajo que yo quería. Pero durante esta etapa en la que estaba estudiando la oposición, pues tuve una lesión muy fuerte en el hombro que me tuvo parado físicamente unos cuantos meses y en todo este tiempo yo creo que tuve un choque de realidad que realmente me hizo pararme a pensar si realmente quería dedicarme el resto de mis días, de mis días a trabajar de ello. Y fue un choque mental muy duro que a mí nadie me ha enseñado a gestionar y he tenido que incluso pedir ayuda a un psicólogo y demás, porque al final, pues cuando te das cuenta de que no estás en el camino indicado, es una situación de colapso mental, de no saber qué hacer, de no saber hacia dónde tirar, no saber si estás haciendo lo correcto y te tienes que parar un momento, pensar y claro, a pesar de eso, yo por mucho que pensara decía, pues no sé, no sé qué, por qué narices he perdido la motivación en esto que estaba tan seguro de que quería hacerlo y ahora me doy cuenta de que no es lo mío, de que no quiero estar aquí, no quiero seguir estudiando esto, quiero hacer otra cosa, pero no sé el qué. Y con esto me gustaría hacer una reflexión sobre realmente, o al menos cómo yo creo que he podido solucionar este problema de no saber qué hacer, no saber hacia dónde caminar. Y yo creo que lo que realmente me ha ayudado es seguir caminando hacia adelante. Al final tenemos que dar pequeños pasos hacia adelante, aunque no sepamos hacia dónde estamos yendo, pero si nos quedamos parados no vamos a solucionar nada. Realmente tenemos que seguir andando pasito a pasito sin quedarnos parados
y aunque de primeras pensemos que no sabemos a dónde vamos, porque es de noche, está oscuro, no vemos nada, al final el sol siempre acaba saliendo. Y el hecho de ir caminando hacia adelante va a hacer que de aquí en adelante, en un tiempo, podamos ir conociendo nuevas cosas, experimentando, y así es la única manera que vamos a tener de poder encontrar aquello que nos gusta. Pero nunca, nunca debemos quedarnos parados. Así que esa es la reflexión que quiero dejar con mi discurso. Siempre caminar hacia adelante, nunca quedarnos parados, aunque sea dar pequeños pasitos, porque de esa manera al menos vamos progresando y acabaremos llegando a algún punto.